esta inclinación que tengo por las telas, nació todo con Medora Manero, que era una diseñadora muy importante de los años 60, 70, 80, que yo conocía de muy chiquita y a ella acudí cuando termino de estudiar con una inquietud. Quiero pintar, pero no hacer cuadros, y me gustan las telas, pero no quiero hacer ropa. Y ahí descubrí el textil. Y ella fue la primera persona que me lleva de la mano a Rosita Skiffic. Medora abrió una puerta, bueno, y Rosa me abrió todas las demás. Con Skiffic, con ganas de armar un taller nuevo, empezamos a pensar cómo dejar de enseñar serigrafía de la manera que se estaba practicando, con este uso masivo de diseño cool que se le da a la serigrafía hoy. La gente no se detiene a construir una imagen, sino con toda esta facilidad que hay de bajar de internet, es como que va en detrimento para mí del diseño, de profundizar y de desarrollar una imagen. A partir de esa problemática que nos encontramos, surgió en Serigrafía Contramano, que es así como denominamos esta reinterpretación de la técnica serigráfica, donde trabajamos sin imagen. Trabajamos desde lo experimental, realmente buceando en todo lo que son los bordes y los límites de la serigrafía. En esta fusión también está bueno, cuando ya deja de ser como línea, línea, línea. Y como que la imagen no se completa, no está completa en la matriz a estampar, que es el chablón, sino que la imagen se va creando y recreando y formando en el acto de estampar, en esa coreografía que se arma cuando uno estampa. Japón se dice que una tela es perfecta cuando tiene tres errores, como una exaltación del error, de lo manual, de lo inesperado. No son telas industriales, son prácticamente piezas textiles. En la creación fueron en distintos momentos, pasó por distintos procesos y tuvo diferentes objetivos el crear. Como que muchos años estuve mucho más enfocada en desarrollar una imagen, una estética personal. En este momento yo creo que estoy como muy enfocada en el cómo se produce. Después lo otro fluye. Estoy trabajando para el gobierno de la ciudad en un proyecto muy interesante que se llama Arte en Barrios, donde están llevando distintos talleres, cursos, capacitaciones a diferentes barrios de la ciudad y llevando esta manera de ver la serigrafía, esta serigrafía contramano, la simplificación de la serigrafía para que cada uno pueda en un espacio mínimo y con los mínimos recursos poder producir diseño textil. Es muy interesante porque se dan resultados buenísimos también, pero por otros carriles. Bueno, ¿con qué la combinaríamos? Estoy en un proyecto que me entusiasma muchísimo con una gran amiga que tiene una empresa que se llama Huerta en Puerta, donde trabaja con todos los que son cultivos agroecológicos y la sustentabilidad en alimentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una línea con todos los descartes textiles y con eso estamos trabajando con la técnica del patchwork y hacemos unos manteles todos distintos, también todas piezas, con una costurera en Dugan. Estoy también dando clases con niñas y niños de 10, 12 años, 9 años. Se puede crear en una escala pequeña, se puede recrear con lo que hay, se puede valorar lo que alguien descartó. Es como tratar de sostener un emprendimiento desde un lugar totalmente romántico, decimonónico, utópico y cero comercial desde ese lugar, pero muy rico en el proceso estético. Como ahondar en esto de conectar gente, conectar el campo con la ciudad. O sea,
trabajar mucho en el concepto y en esa materialización del concepto. Amo el textil, creo que es lo que más me motiva, ver una tela, sea de donde sea, producida donde sea, con cara barata, no sé, le encuentro siempre un gran placer a la tela de un mantel o a un brocato. Que el textil es como la gran fuente de donde siempre voy a ir a tomar. Me inspira mucho el mismo textil. Yo creo que es lo mejor que tiene el textil, es como dice Rosa, diseñar lo diseñado, ¿no? Volver y dar un paso más y un golpe más. Soy una persona muy poco metódica, pero creo que en todo ese eclecticismo o en ese gran collage que va formando mi estilo, por decirlo de alguna manera, creo que lo voy plasmando también en esto de poder ver gente que produce textil. Es como que va saciando esto de querer ver mil telas al mismo tiempo. Encuentro mucho placer en poder ver lo que producen mis alumnas y en un punto decir, y sentir con cada una de esas producciones, ay, esa tela me hubiera gustado hacerla a mí.